¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos desde el Salón de Honor de la Primera Compañía de la Bomba Magallanes, donde en los próximos minutos se va a dar inicio a la ceremonia de premiación por años de servicio de cerca de 100 bomberos de la ciudad de Punta Arenas. En este salón histórico fundacional van a ingresar hombres y mujeres que han cumplido con los requisitos que establecen los estatutos del Cuerpo de Bomberos para recibir su condecoración por años de servicio. Es el único reconocimiento palpable que reciben los bomberos por años de servicio. A partir de aproximadamente de unos 5 minutos más, 19:30 horas, desde este Salón de Honor se comenzará a transmitir esta ceremonia que será presidida por la intendenta subrogante de la región de Magallanes. Nos puede seguir por el Facebook Live de La Bomba Magallanes y en YouTube. Además, nos puede seguir buscándonos en Patrimonio Bomba Magallanes. En los próximos minutos se da inicio a esta ceremonia de premiación de años de servicio del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas.
Municipalidad de Punta Arenas, Claudio Radonich, a quien le damos la bienvenida. Del alcalde de la ilustre Municipalidad de Primavera, Vladomir Bristilo Avendaño. Saludos también del director del Servicio de Salud Magallanes, don Nelson Reyes Silva. De Aguas Magallanes. También de Aguas Magallanes nuevamente. Chiledar, René Maturana Ceballos. Entre otras diversas saludos que nos han llegado durante la jornada. Agradecer los mismos las muestras de cariño. Y estamos en breve empezando ya lo que va a ser esta ceremonia. Yo me encuentro sin mascarilla, pero por la distancia, ¿eh? Así que para que sepan. Ya vamos a empezar en breve. Bien, ¿me dice? ¿Permiso para iniciar? Muchísimas gracias. Buenas noches. Quisiera de manera muy cordial saludar a nuestros invitados especiales. En primer lugar, darle la bienvenida a la señora intendenta subrogante de la región de Magallanes y Antártica chilena, doña Alejandra Muñoz Quirós. Buenas noches. Al alcalde de la comuna de Punta Arenas, don Claudio Radonich Jiménez. Buenas noches. Saludar también al vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, don Jorge Otaiza Santana, a los miembros del Directorio General, del Consejo de Bomberos Honorarios, oficiales de compañía, bomberos todos. Este día, miércoles 30 de junio de 2021, cobijados en los salones de la primera compañía Bomba Magallanes, el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas realiza este acto público donde se desarrollará la entrega de premios por años de servicio, único reconocimiento institucional que tienen los hombres y mujeres, voluntarios y verdaderos profesionales de la emergencia por sus años cumplidos al servicio de la comunidad. Cabe señalar que cada 30 de junio se conmemora el Día Nacional del Bombero, instaurado por decreto supremo en 1962 por el presidente de la República, señor Jorge Alessandri Rodríguez, en referencia a la creación del primer cuerpo de bomberos de la República, el de Valparaíso en 1851. Recordando los albores de bomberos en Magallanes, a fines de 1887 un dantesco incendio destruyó el antiguo edificio de la Gobernación Civil, generando una sensación de indefensión por no existir una organización que respondiera al auxilio de este tipo de siniestros en la naciente ciudad. Han pasado 132 años desde la creación de la primera compañía de bomberos Bomba Magallanes, un 14 de junio de 1889, conformada en sus inicios por connotados residentes de Punta Arenas, entre ellos José Menéndez, Rómulo Correa, Lautaro Navarro, Juan Bautista Contardi, Félix Córdoba, Juan Blanchard, Santiago Díaz o Bolívar Espinosa, por solo nombrar algunos, creándose con ello además el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas. Ese espíritu, templanza y sacrificio de sus fundadores sigue incólume en la actualidad, manteniendo su senda de servicio y altruismo que los distingue. Transcurridos los años, esta institución centenaria cuenta actualmente con 9 compañías, 8 de las cuales se encuentran insertas en nuestra austral ciudad de Punta Arenas y una en la comuna de Laguna Blanca, en Villa Tehuelches, generando una fuerza de tarea con más de 300 voluntarios, hombres y mujeres, profesionales de la emergencia. La pandemia por coronavirus ha obligado al mundo a operar de una manera distinta. Bomberos ha debido enfrentar y resolver aspectos importantes para abordar la vida de cuartel o acudir a las emergencias, fechas que no hemos podido celebrar como antaño debido a este virus que desarrolla una infección leve en unos casos y de alta complejidad o muerte en otros, impactando fuertemente nuestro entorno, pero que hoy no nos ha impedido desarrollar esta solemne ceremonia
respetando, eso sí, todas las recomendaciones sanitarias, tal como lo establecen los estatutos y reglamentos de nuestra institución. Una vez al año, los voluntarios que han cumplido con los requisitos que estas normativas disponen, se deberá reconocer con una piocha o con una medalla los años de servicios prestados al Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas. Es por tal motivo que hoy, 30 de junio, estos bomberos y bomberas recibirán el único reconocimiento que la institución y la sociedad hacen por la labor realizada en pro de nuestra ciudad y de su gente. Primer premio por 5 años de servicio. Broche azul esmaltado. Hará entrega del vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, señor Jorge Otaiza Santana. Giro, a la izquierda. Miguel Alejandro Villar Gómez, segunda compañía. Jonathan Richard González Wetzel, tercera compañía. Bombero, lo felicito por su premio. Diego Fabián Cárcamo Montenegro, cuarta compañía. Mi bombero, recibe su premio. Lo felicito por su logro y bienvenido a la institución. Jonathan Alexander Garay Garay, cuarta compañía. Buenas noches, mi bombero. Lo convido a retirar su premio. Es un premio que se merece y bienvenido a la institución. Lo felicito. Silvana Francesca Rayén Suazo Álvarez, quinta compañía. Bombero, lo convido a retirar su premio. La felicito por su logro y bienvenida a la institución. Muchas felicidades. Solange Consuelo Alvarado Godoy, quinta compañía. Bombero, lo convido a retirar su premio. Es un premio que se le otorga por sus 5 años de servicio. La felicito y bienvenida a la institución. Como es tradición, el Consejo de Bomberos Honorarios de la institución hará entrega del premio al bombero que durante el año ha registrado la mejor asistencia entre sus pares. Distinción que recae en Silvana Francesca Rayén Suazo Álvarez, de la quinta compañía. Hace entrega del galvano recordatorio el presidente del Consejo de Bomberos Honorarios, don Claudio Ruiz Ojeda. Unidad de formación. Giro a la del rey. Formación, presente. ¡Vamos! Continuamos con la entrega por 5 años de servicio, broche azul esmaltado. Formación, giro a la izquierda. Formación. Mi dice. Recibe Jonathan Enrique Mancilla Cárdenas, sexta compañía. Bombero, lo convido a sacar su premio. Lo felicito por su logro. Muchas gracias, Ignacio Nicolás Aguilar Soto,
séptima compañía. Lo convido a sacar su premio. Me felicito, bienvenido a la institución. Francisco Manuel Nochera Solabarrieta, séptima compañía. De bombero, lo convido a sacar su premio. Lo felicito, bienvenido a la institución. Iván Mauricio López Vargas, octava compañía. De bombero, lo convido a sacar su premio. Lo felicito y bienvenido a la institución. Muchas gracias, muy amable. Gabriel Armando Mancilla Briones, octava compañía. De bombero, lo convido a sacar su premio. Lo felicito y bienvenido a la institución. No está presente, pero recibe premio por 5 años de servicio el voluntario de la cuarta compañía, Juan Francisco Álvarez Hernández. Formación. Se retira. Formación. Giro. A la de re. De frente. Mal. Segundo premio por 8 años de servicio. Broche bicolor esmaltado. Hace entrega el director de la primera compañía, Bomba Magallanes, señor Ángel Iglesias Vidal. Giro a la izquierda. La dirección. Marcos Leonardo Legüe Cortés, segunda compañía. Rodrigo Fabián Gallegos Trujillo, tercera compañía. Constanza Paz Ojeda Oyarzo, quinta compañía. Rolando Esteban Muñoz Muñoz, quinta compañía. No están presentes, pero reciben premio por 8 años de servicio los voluntarios Jaime Francisco Aro Smith, segunda compañía. Ricardo Iván Miranda Vargas, cuarta compañía. Pedro Antonio Mimisa Hernández, cuarta compañía. Mauricio Alejandro Valenzuela Agüero, quinta compañía. Y Pablo César Gallardo Loaiza, sexta compañía. Tercer premio por 11 años de servicio. Broche tricolor esmaltado. Vamos, segundo premio. Ya conforme. Continuamos con la entrega del segundo premio por 8 años de servicio, broche bicolor. Recibe Álvaro Felipe Santana Romero. Christopher Alexis Ancao Farías, séptima compañía. Alfonso Mauricio Rogel Rogel, octava compañía. Sebastián Moisés Godoy España, octava compañía. Jonathan Andrés Huayquín Vargas, octava compañía.
Giro, a la de re. Ahora sí, pasamos al tercer premio por 11 años de servicio. Broche tricolor esmaltado. Hace entrega el director de la segunda compañía Bomba Chile, señor Luis Peña Peña. Giro, a la izquierda. Recibe Iván Marcelo Jutronich Perich, primera compañía. Jaime Mauricio Tecay Teca, segunda compañía. Ramón Arturo Guinado Echenleiner. Héctor Ángelo Gallardo Hernández. Luis Abel Benítez Matamala. Continuamos con el tercer premio por 11 años de servicio. Giro, a la izquierda. Posición de descanso, a distancia. Recibe Karina Andrea Martínez Miranda, cuarta compañía. Pedro Gilberto Barría Sánchez, quinta compañía. Javier Eduardo Fernández Quinán, quinta compañía. María Berta Cárdenas García, séptima compañía. No están presentes, pero reciben premio por 11 años de servicios los voluntarios Óscar Alfredo Velázquez Sepúlveda, Patricio Alamiro Hermosilla Orellana, Carlos Enrique Coronado Acevedo y Jorge Francisco Barría Sánchez. Atención, giro a la de red. Continuamos con la premiación. Cuarto premio por 14 años de servicio. Medalla de bronce dorada. Hace entrega el vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, señor Jorge Otaiza Santana. Reciben José Esteban Soto Santana, primera compañía. Ganador, señor bombero, se lo voy a sacar su medalla. Lo felicito por su logro. Muchas gracias por. Luis Bernardo Muñoz González, segunda compañía. Me convido a sacar su medalla. Lo felicito por su logro y muchas gracias por lo que hace por la institución.
Jorge Eduardo Ojeda Matamala. Mi bombero, le convido a sacar su medalla. Lo felicito y le agradezco lo que hace por la institución. Director. Raúl Pérez Flores, quinta compañía. Lo felicito. Le agradezco lo que hace por la institución. Gracias. Diego Andrés Frey Gómez, sexta compañía. Lo convido a sacar su premio. Lo felicito y le agradezco lo que hace por la institución. Octavio Agustín Barría Ulloa, séptima compañía. Lo convido a sacar su premio. Le agradezco lo que hace por la institución y se lo felicito. Muchas gracias. Corre. Quinto premio por 17 años de servicio. Estrella de plata. Hace entrega el director de la quinta compañía Pompa France, señor Jorge Ojeda Matamala. Giro a la izquierda. Reciben Marcos Antonio Culún Ulloa, primera compañía. Luis Artemio Gálvez Rivera, primera compañía. Juan Marcos Paredes Cárdenas, segunda compañía. Pedro Emilio Villegas Soto, segunda compañía. Tito Alejandro Garay Contreras, sexta compañía. No están presentes, pero reciben premio por 17 años de servicio los voluntarios María Antonieta Ainol Rivera, de la primera compañía, y Jonathan Alejandro Aguayo Aguayo, sexta compañía. Formación. Sexto premio por 20 años de servicio. Estrella de Oro. Bombero honorario de compañía. Hace entrega el director de la sexta compañía Bomba España, señor Leonardo Palma Obando. Reciben Juan Carlos Barrientos Mancilla, primera compañía. Juan Carlos Paredes Aguilante, segunda compañía. Pablo Daniel Ramos Águila, séptima compañía. J.
Jessica Macarena Villarroel Ruiz, octava compañía. No están presentes, pero reciben premio por 20 años de servicio los voluntarios Rodrigo Andrés Vargas Fernández, segunda compañía. Claudio Alfonso Ocares Suárez, quinta compañía. Luis Ángel Suárez Cerón, séptima compañía. Jairo Ramón García Muñoz, séptima compañía. Antes de continuar con la ceremonia de premiación, vamos a leer entonces lo que adelantamos hace un momento, que eran los saludos que nos han llegado. Punta Arenas, junio del 2021, señor Patricio Cárdenas Agoni, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, presente. El comandante en jefe de la Quinta División de Ejército, junto con saludar muy atentamente y en nombre de todos los integrantes de esta unidad de armas combinadas como en el propio, tiene el agrado de expresarle sus más sinceras congratulaciones con motivo de celebrar hoy el 170º aniversario de la creación del Cuerpo de Bomberos de Chile, agradeciendo a usted que por su intermedio las haga extensivas a todos los hombres y mujeres voluntarios que forman parte de tan distinguida institución. El general de Brigada Esteves, junto con reiterar el cordial saludo en este nuevo aniversario, formula sinceros votos para que continúen obteniendo éxitos en cada una de las tareas profesionales y programadas, manifestando a usted los sentimientos de especial consideración. Firma Sergio Esteves Valencia, general de brigada, comandante en jefe de la Quinta División de Ejército. Ricardo Santander Benavente, coronel jefe de Estado Mayor y comandante del cuartel general del Comando Conjunto Austral, saluda atentamente al superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, señor Patricio Cárdenas Agoni, y en nombre de toda la dotación y en especial del suyo propio, le hace llegar sus más sinceras felicitaciones con motivo de conmemorarse el próximo 30 de junio un nuevo aniversario de nuestros queridos y prestigiados bomberos de Chile, rogándole hacerlas extensiva a todo el personal bajo su mando. El coronel Santander, junto con reiterar sus congratulaciones, hace propicia la oportunidad para manifestar toda clase de éxitos personales y profesionales en el cometido de sus altas funciones. Claudio Radonich Jiménez, alcalde de la ilustre Municipalidad de Punta Arenas, saluda con especial atención a los bomberos de nuestra comuna y felicita por conmemorarse hoy 30 de junio la fundación del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios, organizado en Valparaíso el 30 de junio de 1851, cumpliéndose así el 170 aniversario del Día Nacional del Bombero. Radonich Jiménez solicita por su intermedio hacer extensivos los deseos de éxito en las actividades de celebración y agradece la labor que cumplen día a día en nuestra comuna a cada uno de sus integrantes. Blagomir Bristilo Avendaño, alcalde de la ilustre Municipalidad de Primavera, junto a su Consejo Municipal y Comunidad, saludan afectuosamente a todos los bomberos de nuestro país en su aniversario 170, tras la creación de la primera Cuerpo de Bomberos de Chile. Admiramos y reconocemos en ustedes el trabajo constante y voluntarioso que desarrollan en pos de la seguridad de nuestra comunidad y cada uno de nuestros vecinos y vecinas. De esta misma forma, a través de ustedes como Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, reafirmamos el compromiso con nuestra Brigada de Bomberos de Primavera para seguir avanzando en la concreción del nuevo cuartel de bomberos. Con ustedes y nuestra comunidad, el agradecimiento y compromiso constante de colaboración y trabajo. Felices 170 años. Continuamos entonces con la premiación.
Octavo premio por 26 años de servicio. Broche de plata, una estrella. Bombero honorario del cuerpo. Perdón, séptimo. Conforme. Vamos al otro. Esperen un momento. Séptimo premio por 23 años de servicio, broche de plata liso. Reciben, perdón, hace entrega el director de la séptima compañía, don Francisco Ulloa Homo. Recibe Miguel Antonio Tenet Barrientos, segunda compañía. Jorge Alberto Bahamondes Figueredo, sexta compañía. Ahora sí, pasamos al octavo premio por 26 años de servicio. Broche plata, una estrella, transformándose en bomberos honorarios del cuerpo. Hace entrega el director de la Brigada de Río Seco, señor Néstor Pavés Álvarez. Recibe Marcos Adrián Llano Arenas, séptima compañía. Alonso Eduardo García Morando, séptima compañía. José Fernando Velázquez Macías, octava compañía. No están presentes, pero reciben premio por 26 años de servicio los bomberos honorarios de compañía. Rubén Darío Bauden Ojeda, Enrique Alejandro Andrade Saldivia y Enrique Alfredo Riveros Romero. Noveno premio por 29 años de servicio. Broche de plata, dos estrellas. Hace entrega el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, señor Carlos Hidalgo Coloane. Recibe Adrián Cristian Valdés Márquez, primera compañía. Leonardo Miguel Villarroel Vera, primera compañía. José Ramón Asensio Asensio, segunda compañía. Raúl Alejandro Oyarzún Agüero, quinta compañía. Otra voz. Esteban Vladimir Nazor González, cuarta compañía.
Raúl Alejandro Oyarzún Agüero, quinta compañía. Sergio Alejandro Pérez Vázquez, séptima compañía. No están presentes, pero reciben premio por 29 años de servicio los bomberos honorarios del cuerpo. José Jorge Humberto Barrios Cuevas, primera compañía. Orlando Rubén Varas Águila, sexta compañía. Víctor Guillermo Hernández Gómez, tercera compañía. Y Eduardo Alfredo Gómez Seguel, cuarta compañía. Medalla municipal por 30 años de servicio. Hace entrega el alcalde de la comuna de Punta Arenas, señor Claudio Radonich Jiménez, acompañado del vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, señor Jorge Otaiza Santana. Según decreto número 1795, considerando que, de conformidad al reglamento para el otorgamiento de la medalla municipal y diploma de honor, aprobado por decreto alcaldicio número 718 del 23 de julio de 1993 y modificado por decreto alcaldicio número 2364 del 15 de septiembre de 2017, en el artículo cuarto se dispone conceder la medalla municipal a los miembros del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas que hayan cumplido 30 años de servicios como voluntarios de dicha institución. Que conforme a lo informado por el vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, el señor Esteban Vladimir Nazor González, voluntario de la cuarta compañía de bomberos de Punta Arenas, cumplió con los requisitos pertinentes para optar al premio promulgado por la ilustre Municipalidad de Punta Arenas el 16 de marzo de 2020. De igual forma y conforme a lo informado por el vicesuperintendente del Cuerpo de Punta Arenas, el señor Alex Alfredo Barrientos Grague, voluntario de la sexta compañía de bomberos de Punta Arenas, cumplió con los requisitos pertinentes para optar al premio promulgado por la Municipalidad de Punta Arenas el 22 de diciembre de 2019. La ilustre Municipalidad de Punta Arenas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo cuarto del reglamento para el otorgamiento de la medalla municipal y diploma de honor, concede el premio Medalla Municipal a los voluntarios de la sexta compañía, don Alfredo Barrientos Grague y don Esteban Vladimir Nazor González, de la dotación cuarta compañía. Décimo premio por 32 años de servicio. Broche de plata, 3 estrellas. Hace entrega el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, señor René Mancilla Muñoz. Reciben. Luis Alejandro Peña Peña, de la segunda compañía. José Patricio Romero Vidal, sexta compañía. Ramón Elvis Telles Almonacid, octava compañía.
Undécimo premio por 35 años de servicio. Broche dorado liso. Hace entrega el director de la séptima compañía Bomba Barrio Arturo Prat, señor Humberto Ulloa Homo. Reciben. Sandro Omar Goich Peña, primera compañía. José Alberto Navarro Guerrero, segunda compañía. Mauricio Esteban Hernández Hernández, quinta compañía. Duodécimo premio por 38 años de servicio. Broche dorado, una estrella. Hace entrega el director de la segunda compañía Bomba Chile, señor Luis Peña Peña. Recibe Ramón Faustino Mayorga Saldivia, octava compañía. No están presentes Héctor Enrique Nahuelquín Santana, de la séptima compañía, y Carlos Rafael Mayorga Ortega, de la sexta compañía. Trigésimo premio por 41 años de servicio. Broche dorado, dos estrellas. Hace entrega el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, señor Mauricio Hernández Hernández. Reciben Juan Francisco Livasic Gómez, cuarta compañía. Carlos Mauricio Oyarzún Saldivia, octava compañía. No están presentes, pero reciben premio por 41 años de servicio los bomberos honorarios del cuerpo: Patricio Alberto Cárdenas Agoni, cuarta compañía; Luis Alberto Cari Bustos, cuarta compañía; Claudio Arístides Miranda Douglas, séptima compañía; y Javier Arístides Águila Barría, séptima compañía. Decimocuarto premio por 44 años de servicio, broche dorado, tres estrellas. Entrega el presidente del Consejo de Bomberos Honorarios, señor Claudio Ruiz Ojeda. Recibe Francisco Antonio López Chodil, octava compañía. Gracias.
Vamos ahora al 18º premio por 56 años de servicio. Barra dorada con casco. Hace entrega de esta distinción la intendenta subrogante de la región de Magallanes y Antártica chilena, señora Alejandra Muñoz Quirós, acompañada del vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, señor Jorge Otaiza Santana. Recibe el bombero honorario del cuerpo, director honorario e insigne, señor Alejandro Juranovich Arensen, cuarta compañía. Bajo este mando, es un orgullo para la institución y le agradezco por todos sus años de servicio. Muchas gracias por todo. Gracias. La comunidad, el ciudadano común, solo se detiene ante la emergencia declarada en la cual víctima u observador clama por la ayuda de estos voluntarios, hombres y mujeres que se visten de bombero, demostrando su valor, entrega y espíritu de servicio con el mismo compromiso de nuestros fundadores. Agradecemos a la intendenta subrogante de la región de Magallanes y Antártica chilena, al alcalde de la comuna de Punta Arenas y a cada uno de los bomberos presentes hoy en esta solemne ceremonia y desearles que tengan buenas noches. Tal como decía nuestro locutor oficial, agradecer a la autoridad presente, la cual le da el realce a esta distinguida ceremonia. Agradecer a través de estas palabras al gobierno regional, a través de la intendenta subrogante, todo el apoyo, toda la comprensión y la buena voluntad que hemos recibido de la señora intendenta Jennifer Rojas. Agradecer nuestro saludo y su pronta recuperación. Al señor alcalde igual le agradecemos todas las gestiones que hace por el Cuerpo de Bomberos, la ayuda en los proyectos, en todo lo que nos coopera. Sin duda, son años difíciles, pero el Cuerpo de Bomberos se siente grato, se siente acogido por la autoridad. Hemos sido recibidos, comprendidos y ayudados en muchos menesteres. Solamente hoy quiero tomarme un minuto de confianza y pedirle a la intendenta subrogante, al señor alcalde, que nos cooperen con el cuartel de la segunda compañía que estamos en D. Se van a cumplir 10 años de que la compañía no tiene casa, se encuentra hacinada en el Consejo de la Academia Nacional y es algo que nos pesa como institución. El último esfuerzo para poder conseguir ese terreno que estamos entrados ahí. Se lo agradecería mucho a la autoridad presente. Y el otro esfuerzo, señor alcalde, para dirigir a la alcaldía, es la salida de la primera compañía de este edificio, que prontamente tiene que salir y debemos salir a buscar dónde seguir prestando servicios. Entonces, esa es la intención de este vicesuperintendente de pedirles respetuosamente la colaboración. Y muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias al alcalde también y al gobierno regional. Quisiera dirigirme a los bomberos, felicitarlos a todos los bomberos premiados. Obviamente fue una ceremonia distinta, con tiempos difíciles hemos aprendido a vivir y bien. Es lo que tenemos. Hemos avanzado desde a este momento a no tenerle ya miedo a esta pandemia.
pero sin duda los grandes héroes hay que premiarlos. Y es por eso que hoy día yo traigo estas palabras para mis bomberos, mi primera línea, que cuando empezó esta pandemia, sin el conocimiento de cómo podríamos pegar un servicio, no abandonamos los cuarteles, no bajamos los brazos y tuvimos nuestras guardias permanentes, sanitizamos la ciudad, hicimos el trabajo como si no hubiese pasado nada. Entonces yo quiero ir hoy día a premiar a todos esos bomberos, decirle que sí, realmente son la primera línea del país, porque no abandonaron el trabajo, y es un orgullo como institución y como dirigente de esta institución que hoy día se siente. Cada vez que suena la sirena, turula por la calle, este vicesuperintendente se siente emocionado. Ahí van mis bomberos, ahí va mi guardia nocturna. Y eso es claramente el sacrificio que nos han enseñado nuestros directores honorarios, nuestros bomberos insignes, nuestros bomberos honorarios, que han dejado la huella, que han marcado fuego, el sacrificio, el servir a la comunidad sin importar a quién, y eso se agradece. Al terminar, quisiera también agradecer el trabajo que está haciendo Néstor Fabián Pavés González, Pavés Álvarez, perdón, con la brigada de Río Seco. Un trabajo eficiente que le hemos mandatado y hemos salido adelante. Gracias a mi bombero. Y gracias a todos los presentes por estar hoy día con nosotros. Esta ceremonia fue distinta. Ya no estamos ocupando la plaza de armas, no tenemos los familiares y no tenemos a la autoridad plena. Pero igual, estamos presentes, estamos vivos, y es por ello que agradezco profundamente a todos los presentes. Muchas gracias. Estamos por terminar entonces el acto, agradeciendo la visita de las dos personas, ¿ah? En caso de nuestra intendenta, subrogante y del alcalde. ¿Quiere hablar? Sí, pero adelante. Sí, pero permítame, ahora me coloco yo esto. Ahora sí tengo yo la distancia. Una de las cosas más importantes de la comunidad finalmente es el trabajo que ustedes hacen desde una ciudad más segura. Y uno se emociona finalmente como personas que toda su vida han estado al servicio de nuestra comunidad. Porque aquí no solamente personas con carácter, sino personas que arriesgan su vida, pero además que se han profesionalizado finalmente para poder tenerlo. Y este tema no es fácil, porque todos creen que los bomberos son las personas que les gusta tirar agua. No, hay un tema no solamente práctico, sino también muy teórico, sobre todo en los últimos años. Y por eso que como municipalidad lo hemos dicho, no solamente queremos quedarnos con la medalla de los 30 años, sino también para los insignes tener una medalla para los 50 años, una medalla distinta que puedan tener. Y es por eso que, no sé si está don Juan Alberto Sáez y don Basilio Magas. No, no están. No sé si le pide superintendente, que por favor le pueda hacer entrega de parte de nuestra comunidad a ellos por su gran esfuerzo de más de 50 años como bomberos de este gran cuerpo, que es un orgullo no solamente para usted, sino para toda nuestra ciudad. Esta es una medalla de los 500 años, una medalla distinta, que a partir de ahora va a ser una medalla más para poder entregar a los voluntarios y voluntarias que tengan 50 años al servicio de nuestra comunidad. Le hago entrega para que usted la pueda entregar. Le agradezco enormemente este premio, lo voy a hacer llegar, lo voy a mandar a su orden. Seguramente estos caballeros van a sentirse orgullosos de esta premiación. Y vuelvo a reiterar, está un tercio del cuerpo bombero presente, por respetar los aforos. Lamentamos mucho no tener a todos, pero tenemos que cuidar a nuestra gente también. Los viejos tercios se cuidan. Hoy día vinieron los más valientes. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.
¿Estamos listos? ¿Intendente va a decir algo? Nos salimos de protocolo, obviamente, pero... No puedo tener presente de felicitar a cada uno de ustedes, cumpliendo desde los 5 años en adelante y hasta los 56 que premiamos, por el compromiso, por la disciplina, por la responsabilidad que han tenido en permanecer en una tremenda institución de la cual yo creo que toda la comunidad está orgullosa. Esperamos que ojalá muchos otros voluntarios y voluntarias se sumen a esta gran institución y que sigan sirviendo a la comunidad, como ustedes dicen, sin importar a quién, servir sin importar a quién. Una muestra de servicio público, una muestra de empatía, generosidad y de muchas veces entregar la vida por una persona que tal vez no conocen, pero que es parte también de nuestra comuna, de nuestra historia, de nuestra región. Los felicito. Les envío también un abrazo a nombre de nuestra intendenta regional que hubiese querido estar presente, pero por razones de salud no pudo estarlo y por eso me envía a mí en su representación y con mucho cariño también y honor acojo esta ceremonia en la cual me siento de verdad honrada de poder participar. Muchas gracias y muchas felicidades a cada uno de ustedes y a los que no están presentes también. Un abrazo a cada uno. Ahora sí, agradecemos entonces a la intendenta subrogante Alejandra Muñoz Quirós y al alcalde Claudio Radonich por haber participado de esta ceremonia y a cada uno de los bomberos presentes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, señora intendenta. Agradecido por su visita. Que al tenerse esta reunión y el saludo a la señora intendenta y pronta recuperación. Muchas gracias por todo. Buenas noches a todos, señores. Le acompaño. Muchas gracias por todo, señor intendente. No, yo sé que tenía usted que hacer y... Se te ocupa un honor para mí representar a... Sí.